Bona tarda a tothom. Tenim avui la conferència número 4 de l'any 2022 de Dijous de Ciència i Tecnologia. De fet, és la número 25 dels 3 anys en què estem duent a terme aquesta activitat. I avui tenim una veu europea. El doctor Xavier Goenaga Valderrain és responsable de la Unitat de Coneixement en l'àmbit de les finances, la innovació i el creixement del Centre Comú de Recerca, el Joint Research Center, que té una seu a Ispra i a altres llocs d'Europa, de la Comissió Europea. Dirigeix l'equip que representa el JRC en el grup especial de treball de la Comissió Europea responsable d'identificar els desafiaments econòmics dels estats membres i d'avaluar els seus plans de recuperació i resiliència. Avalua els impactes econòmics de diversos programes de la Unió Europea a escala regional. Així mateix, el seu equip investiga les tendències en l'àmbit de la Unió Europea i dels estats membres en temes com la productivitat, les empreses, del creixement, les estratègies regionals i nacionals d'especialització intel·ligent i la innovació industrial. I avui, bé, el doctor Goenaga és doctor en enginyeria química per la Universitat de Gales, llicenciat a la Universitat del País Basc i màster en administració pública de l'Ecole Solvay de Brussel·les. El títol de la seva conferència serà Desafiaments del sistema de ciència i tecnologia de la UE. Estem ansiosos d'escoltar-lo. ¿Nos ilustras? Gracias, Jaume, por la introducción, por la presentación. Buenas tardes a todos, buena tarde a tothom. Es un placer para mí dar esta charla, conferencia, en l'Institut Català d'Estudis Catalans, en un ciclo donde ha habido tan ilustres oradores, y algunos de ellos los he escuchado y han dado lecciones magistrales sobre política de ciencia, tecnología e innovación. Y espero que hoy os dé un barniz adicional, una dimensión adicional de análisis de los retos de la política de I+D+I europea y algunas de las respuestas que se le han dado a estos retos y quizás algunos de los retos que nos faltan todavía por atacar. La conferencia durará más o menos 35 a 45 minutos y tendrá dos partes de duración similar. La primera será retos, algunos de los retos, quizás no seré exhaustivo en los retos que uno puede imaginar en el sistema europeo de ciencia e innovación, pero algunos retos que hemos analizado en bastante profundidad últimamente. Y luego algunas de las respuestas que se les han dado a estos retos recientemente y quizás algunos de los huecos que todavía nos quedan por atacar si queremos que el sistema europeo de ciencia e innovación esté a la altura de nuestros competidores. A ver, los cuatro retos que yo voy a cubrir en la presentación son el tema del impacto de las publicaciones, donde ha habido en los últimos años siempre una sensación de que no había ningún problema en Europa respecto a la calidad de la investigación, de las publicaciones europeas, que el único problema que teníamos en Europa estaba en la innovación y en la absorción del conocimiento por parte de las empresas. Luego, algunas palabras sobre el tema de la división en los resultados de la innovación en diferentes regiones europeas. En tercer lugar, un pequeño análisis del peso de los sectores industriales de alto contenido tecnológico, intensos en I+D. Y finalmente, el reto del capital riesgo para financiar el scaling up, el crecimiento en las fases de desarrollo de las empresas de base tecnológica en Europa. Esta es una gráfica que se ha mostrado ya en muchas ocasiones, pero que ilustra de alguna manera cuáles son los tres grandes bloques económicos en el mundo
en donde la I+D así juega un papel fundamental en sus economías. Estados Unidos, en amarillo, invierte en I+D considerablemente más que la Unión Europea, en azul, que lentamente está aumentando su intensidad en I+D en su economía, pero está muy lejos del objetivo que se marcó la Unión Europea ya hace 20 años, cuando Ramón Marimón era secretario de Estado de Ciencia, por cierto. Estamos en el 2,3% de intensidad de I+D, cuando nuestro objetivo hubiera sido alcanzar el 3% hace ya 12 años, en el 2010. Y luego tenemos en rojo a China, es un país que está creciendo mucho desde el punto de vista económico, pero que también está invirtiendo mucho en conocimiento, en I+D. Y ya hace 2 años alcanzó a la Unión Europea y desde entonces estamos siendo más o menos una evolución similar. Ya veremos cuál es la evolución futura. Y en esta transparencia se ilustra el caso de China como un outlier claramente en cuanto a la intensidad de una economía de un país que es pobre en cuanto a renta per cápita, pero que invierte en I+D como si fuera un país rico, lo cual muestra claramente cuál es la apuesta de futuro que hace ese país, que ha hecho en los últimos 20 o 30 años. En esta transparencia se muestra que la evolución reciente en Europa de la inversión en I+D, que ha crecido, como decía antes, muy ligeramente, se debe sobre todo al aumento de la inversión privada, en amarillo, que ha crecido en torno a 0,2-0,3 puntos porcentuales en los últimos 10 años, que en términos de PIB es mucho. Mientras que la inversión en investigación pública se ha mantenido constante, lo cual, en cierto modo, es lógico, porque los países competidores, estados competidores de la Unión Europea, tienen una relación de inversión privada pública superior a la que ha tenido Europa hasta ahora. Así que esta tendencia seguramente es racional y lógica. En esta transparencia se ilustra un poco cuál es el impacto, la calidad de las publicaciones europeas, tomando como indicador la fracción de las publicaciones europeas y de nuestros competidores entre las publicaciones que han tenido más impacto, el 1% de publicaciones que han tenido más impacto a nivel global. Y aquí se ve claramente que las publicaciones americanas en general tienen mayor impacto en amarillo que las europeas en azul, y ha sido el caso en los últimos 15 años. Lo que es paradójico es ver la evolución que ha tenido China en esos últimos 15 años, donde el impacto de sus publicaciones de alta calidad ha aumentado progresivamente y ya hace 5 años superó a la Unión Europea, lo cual para muchos sería chocante, pero demuestra que China no solo invierte en I+D, sino que invierte en I+D de calidad. En esta transparencia se ilustra en diferentes colores, amarillo para Estados Unidos, rojo para China y azul para Europa, cuál es el impacto de las publicaciones de alta calidad de los 3 bloques económicos. Y se ve claramente que Estados Unidos, en una serie de sectores que son claves para el desarrollo tecnológico de un país, como son la biología molecular, genética, física, ciencia de materiales, química, tienen una calidad, un impacto en sus publicaciones claramente superior al de China y Europa. Lo que es llamativo de nuevo es que la posición de las publicaciones europeas en los últimos 10 años apenas ha evolucionado relativamente al resto del mundo, mientras que las publicaciones
chinas en algunas de estas áreas, sobre todo matemáticas, química, ingeniería, ciencia de materiales, ha aumentado muy progresivamente y seguramente eso quiere decir que es muy probable que en los próximos años continúe haciéndolo. Simplemente para decir que si uno extrapola lo que ha pasado hasta ahora, lo cual tiene sus riesgos, China se va a convertir en una gran potencia investigadora en muchos campos del conocimiento. Esta es una transparencia que ilustra un poco la división en Europa en lo que se refiere al capital humano, que es clave en los resultados de la innovación de sus economías. En general no se utiliza el capital humano como uno de los indicadores más importantes del desempeño de la innovación de una región, pero he decidido mostrar esta transparencia y no un indicador composite, que es lo que normalmente hacemos con el Regional Innovation Survey, porque para mí el capital humano es lo que determina el desempeño de una economía a largo plazo. Y aquí se ve muy claramente que el flujo neto de personal cualificado de las regiones periféricas de Europa hacia las regiones centrales es claramente importante. Y para España, Grecia, Bulgaria, Rumanía, norte de Finlandia, las repúblicas bálticas, esto está convirtiendo en un problema mayor, porque de alguna manera se están descapitalizando en cuanto a conocimiento de sus élites. Y esto, como decía hace unas semanas, creo que era Miquel Barceló, es uno de los objetivos fundamentales de una economía que quiere construirse sobre el conocimiento, atraer capital humano de calidad en las áreas donde quieren construir su futuro. Paso ahora a hacer un pequeño análisis de el desempeño de las compañías europeas respecto a las del resto del mundo. Y este es el resultado de un trabajo que hace mi equipo, que ha hecho mi equipo en los últimos 15 años, y es un seguimiento de las inversiones en I+D de las 2.500 compañías mundiales que invierten más en I+D. Le llamamos el Industrial R&D Scoreboard. Eso permite ver cuál es la evolución en el tiempo de las dinámicas empresariales en cuanto a inversiones en I+D, que son las que determinan el posicionamiento futuro en cuanto a productos y servicios de esas compañías. Y en esta gráfica se representa un poco la evolución de las inversiones de I+D de las compañías del Scoreboard en Europa, Estados Unidos, China, Japón y el resto del mundo, pero me concentraré en Europa, Estados Unidos y China. Comparando las inversiones de las compañías europeas, chinas y de Estados Unidos, el año 2020 con respecto al año 2019, siendo conscientes que el 2020 fue el primer año de la pandemia. Entonces, claramente se ve que la evolución en Europa fue muy diferente a la de Estados Unidos y China. Mientras que en Europa la inversión total en I+D disminuyó en un 2,2%, en Estados Unidos en rojo aumentó un 9,1% y en China aumentó un 18,1%. ¿Por qué? Porque el peso que tienen el sector industrial de la salud y de las tecnologías de la información en esas economías es mucho mayor que en Europa. Y en Europa el peso del sector de la automoción y aeronáutica es mucho mayor que en Estados Unidos y China. Y eso explica esa evolución tan divergente en estos tres bloques económicos. Pero claro, eso lo que ha hecho es acelerar ya una tendencia estructural hacia inversiones de alta tecnología en salud y TICs, donde Europa está perdiendo terreno y seguramente cada vez más rápidamente. Esta transparencia simplemente ilustra dentro de las 2.500 compañías del Scoreboard que preparamos anualmente
cuántas compañías hay en cada o están tienen su sede en la Unión Europea, en cada uno de los países de la Unión Europea. Y vemos que, por ejemplo, Alemania tiene 124 compañías dentro del scoreboard, Suecia 34, Francia 66, España solo 14. Y hay países como Dinamarca, que es mucho más pequeño que España en muchos sentidos, tiene 29. Claramente hay unas diferencias en resultados del desempeño innovador de algunas economías que es netamente superior al de España. Para mí esta es una de las transparencias más impactantes que he visto en los últimos años y es que muestra que analizando estas compañías, las compañías que más invierten en I+D a nivel global, que por cierto contribuyen a más del 90% de todo el gasto global en I+D privado en el mundo, más del 77% del gasto de I+D tiene lugar en cuatro sectores industriales. El de productores de equipos de telecomunicaciones, de TICs, el sector de la salud, industrias de la salud, el sector de proveedores de servicios de TICs y, finalmente, el sector de la automoción. Contribuyen a más del 70% del gasto I+D global. Otros sectores, sector químico, financiero, energía, aeroespacio, tienen un papel marginal en cuanto a inversión en I+D. Y en esta transparencia se comparan, bueno, se comparan no, se muestran cuáles son las 10 compañías mundiales que más invierten en I+D en los cuatro sectores que acabo de mencionar. En el sector de la salud tenemos 10 compañías, de las cuales hay dos europeas en el puesto sexto y octavo, dos suizas en el primer puesto y en el séptimo puesto, Roche y Novartis, y el resto son americanas y una británica. En el sector de la automoción hay una predominancia, un liderazgo de las compañías europeas y japonesas, con Volkswagen a la cabeza. Pero esta situación es muy probable que dentro de 5 o 10 años cambie bastante radicalmente con la llegada de la revolución de los coches, los vehículos eléctricos. Si vamos al sector de los servicios TICs y productores de equipos para las tecnologías de información y comunicación, claramente el predominio en la cabeza de las inversiones de I+D globales está en Estados Unidos en rojo y en China en amarillo. En el caso de servicios de TIC tenemos una compañía europea, SAP, en el puesto octavo, y en el caso de productores de equipos tenemos a Ericsson y Nokia en el puesto octavo y noveno. Claramente, el liderazgo no está en Europa en estos sectores. Dentro del trabajo que hacemos de análisis, de alguna manera, relativo de las dependencias tecnológicas de Europa respecto al resto del mundo, estamos profundizando en aquellos sectores más dinámicos que creemos que son los que van a crecer más en el futuro. Y esta es una transparencia muy simple, donde, teniendo en cuenta varios parámetros, hacemos una especie de posicionamiento relativo de Europa respecto al resto del mundo en algunos sectores que creemos que van a ser importantes en nuestras economías. Europa está muy bien posicionada desde el punto de vista tecnológico en el sector de la producción, Advanced Manufacturing, también bastante bien posicionada en el sector del hidrógeno. Desde el punto de vista tecnológico estamos en una posición intermedia en lo que se refiere a baterías, pero bien hemos de decir que en cuanto a producción de baterías eléctricas, como todos sabemos, el liderazgo está claramente en Asia, en China, Corea y Japón. Mientras que hay sectores también importantes de cara al futuro, sobre todo la revolución de las TICs y de las energías renovables, donde lo estamos haciendo un poquito peor. El sector de semiconductores somos altamente dependientes de la producción
en el resto del mundo, sobre todo en Asia. En el sector de cloud computing también somos dependientes del resto del mundo. Y en el sector solar tenemos una posición ligeramente negativa desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista de producción de paneles solares, claramente el liderazgo está en China. ¿Cuándo es un sector, el solar y el fotovoltaico, donde hace 15 años Europa estaba liderando? Esto quiere decir que los sectores industriales y el posicionamiento tecnológico de un país, un área económica, puede cambiar o puede evolucionar mucho más rápidamente de lo que hubiéramos imaginado en el pasado. Esto es una transparencia que ilustra de alguna manera cuáles son las fortalezas y las debilidades de Europa, Estados Unidos y China en el sector de la inteligencia artificial. Y vemos claramente que hay una especialización claramente diferenciada de China respecto a Estados Unidos y Europa. China está especializando en visión por ordenador, machine learning, procesamiento de imágenes y Internet de las cosas, mientras que Europa está especializándose en servicios de inteligencia artificial y en robótica. Claramente ya veremos esto en cuanto a implicaciones económicas, el impacto que esto tendrá en los próximos años. Pero claramente las apuestas que estamos haciendo en Europa y en China están siendo muy diferentes, con sus connotaciones en algunos casos éticas a considerar. Y esta es la última transparencia que quiero presentar de lo que se refiere a los retos. Y es el reto de la financiación del crecimiento de las empresas de base tecnológica. La evolución reciente en lo que se refiere a la creación de empresas de base tecnológica en Europa ha sido positiva. Eso no lo muestro porque no es un reto, es una evolución positiva. Están creando muchas empresas de base tecnológica en España y en Europa. El problema que hemos detectado es que muchas de estas empresas, a la hora de crecer, no tienen el capital que necesitan, el capital riesgo que necesitan, y lo están consiguiendo muchas veces en Estados Unidos o muchas veces están siendo compradas por grandes multinacionales. Entonces, esto se da particularmente en los sectores de más crecimiento. Y aquí simplemente indico algunos de ellos. Producción avanzada, cloud, inteligencia artificial, big data, biotecnología industrial, conectividad, seguridad, movilidad. En todos los casos, excepto en el caso de la producción avanzada, el capital riesgo que se invierte en Estados Unidos es infinitamente superior al que se invierte en Europa. Y eso, claro, eso va a determinar dónde van a estar las fortalezas tecnológicas del futuro. Y esto es uno de los retos a los que vamos a intentar desde Europa atacar, promoviendo un tipo de financiación que movilice el sector, el capital privado, sobre todo de fondos de pensiones y de seguros, cubriendo parte de los riesgos que pueden asumir si invierten en capital riesgo. Pero simplemente esto ilustra que si no tenemos cuidado con la financiación de las fases de crecimiento de las startups europeas, mucha de la inversión en conocimiento y creación de estas empresas al final puede que beneficie a nuestros competidores, bien sea Estados Unidos o incluso China, que ha estado muy activa en los últimos años en la compra de empresas de base tecnológica europea. Y eso, con esto acabo la primera parte de mi presentación, que son algunos de los retos a los que creemos que Europa tiene que hacer frente, en cuanto a investigación y en cuanto a innovación. Y en lo que se refiere a la respuesta a nivel europeo, claramente uno tiene que ser consciente de que la mayoría de las inversiones en I+D en Europa se hacen a nivel nacional y regional. A la derecha. Entonces, yo no voy a analizar lo que pasa en cada uno de los Estados miembros. Voy a concentrarme en lo que se ha hecho en Europa en los últimos años y recientemente para ver de qué manera estamos intentando reforzar
a las inversiones y las políticas nacionales para mejorar el desempeño del sistema europeo de ciencia e innovación. Y me concentraré en cuatro iniciativas: el programa Horizonte Europa y los programas marcos en general, los fondos de cohesión, los planes de recuperación y resiliencia, y finalmente unas palabras sobre la nueva política industrial de ecosistemas que estamos promoviendo desde Bruselas. Como muchos de vosotros sabéis, el programa Marco es, yo creo, un gran éxito de la construcción europea. Los programas Marco se comenzaron a funcionar en los años 80 y en estos momentos estamos en el noveno programa Marco, que se llama Horizonte Europa. Pero yo creo que vale la pena ilustrar en qué medida estos programas marcos europeos, que yo creo que han sido un gran éxito, han tenido un impacto real en el sistema europeo de investigación e innovación. Y algunos de los indicadores que hemos utilizado recientemente son los siguientes. Indicadores que se refieren no al programa Horizonte Europa, sino al impacto del programa anterior, que fue Horizonte 2020, el que transcurrió entre el 2014 y el 2020. Aquel programa marco dio lugar a en torno a 1,5 millones de colaboraciones de investigadores de 150 países, sobre todo, claro, de la Unión Europea, pero también más allá. El impacto de estas publicaciones en cuanto a número de citaciones es 3 veces superior a la media de las publicaciones de los Estados miembros financiadas con los programas nacionales, siempre tomando como referencia las publicaciones de más impacto. El programa Horizonte 2020 contribuyó a un 19% de crecimiento de la productividad de las empresas que participaron y el número de propuestas que se presentaron a este programa marco duplicó las que se habían presentado en el programa anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que el grado de oversubscription, no sé cuál sería la palabra en castellano para esto, la atractividad de alguna manera del programa para los investigadores y para las empresas europeas es cada vez mayor. Eso tiene la contrapartida de que si la tasa de éxito es demasiado baja, al final el sistema puede ser ineficiente. En muchos programas europeos el nivel de éxito de las propuestas está por debajo del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay en torno a un 10-20% de propuestas excelentes que no se pueden financiar. Así que lo que yo presento aquí como un éxito en cuanto al número de propuestas que se presentan, hay que tomarlo con un poco de cuidado, porque en algunos casos un grado de sobresubscripción de propuestas puede ser económicamente poco rentable. Y es un programa que también fue bastante ágil, ha sido ágil cuando ha hecho falta y, por ejemplo, se movilizó 48 millones de euros para investigar sobre el COVID solo una semana después de que se detectara el primer caso de COVID en España, en Europa. Esta es una transparencia que ha sido preparada por un compañero de trabajo con unos investigadores americanos, que se publicó en Nature, comparando el impacto de las publicaciones de diferentes países en relación a la movilidad de los investigadores de cada país, haciendo un composite, un indicador composite del movimiento hacia afuera de los países y hacia adentro de los países. Y lo que se ve es que para los países con sistemas de I+D relativamente pequeños, quiere decir, el tamaño de las bolas es pequeño, hay una correlación clara de que cuanto más abierto el sistema es, cuanto hay más movimiento de investigadores hacia afuera y hacia adentro, mayor es el impacto de las publicaciones que se generan en ese país. Eso no se aplica a Estados Unidos. Como veis, Estados Unidos está en el cuadrante
izquierdo es una bola grande porque su sistema es muy grande y genera muchas publicaciones. Es un sistema que atrae muchos investigadores, pero es un sistema que exporta pocos investigadores. Eso quiere decir que hay pocos investigadores americanos que van al exterior. Y por eso, en cuanto a este indicador composite de movimiento de investigadores, tiene un desempeño relativamente peor que otros países europeos, mientras que la calidad de sus publicaciones es muy alta. Esto lo que quiere decir, a nuestro entender, es que Estados Unidos es un sistema muy grande de I+D. Hay mucha movilidad interior, atraen muchos investigadores y exportan pocos investigadores y consiguen aún así tener un gran impacto de sus publicaciones. Por cierto, en esta transparencia hay un error que se corrigió en Nature ulteriormente y es la bola correspondiente a Austria, que aparece como un sistema de I+D mayor que el Reino Unido y en realidad es mucho más pequeño que el sistema del Reino Unido. Pero vamos, es un error que se corrigió en su momento con una anotación en la revista Nature. El programa actual de I+D+I europeo, como he dicho antes, se llama Horizonte Europa, tiene un presupuesto enorme, 95.500.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. Se dice que es seguramente el programa de I+D+I más grande del mundo. Pero seguramente es demasiado pequeño para las necesidades que tenemos. Pero bueno, eso es otro debate. Y aquí lo que es muy importante es ver el tamaño relativo de los diferentes pilares de este programa. El pilar clásico del programa Marco es el color lila. Es la parte dedicada a las colaboraciones entre investigadores y empresas a nivel europeo, que hasta hace 15 años era casi el 100% del programa Marco. Pero progresivamente hemos visto que el programa Marco ha creado espacio para la mejora de la excelencia de la base científica, la parte en amarillo, que en estos momentos tiene 25.000 millones de euros dedicados, y donde el programa estrella es el European Research Council. Y luego está la parte en azul oscuro, 13,6 mil millones de euros dedicado a la Europa innovadora y donde el instrumento estrella es European Innovation Council. La evolución esta que hemos tenido en los últimos años de crear una parte del programa que financia investigadores individuales dentro del European Research Council y Europa Innovadora de European Innovation Council, que financia empresas individuales, fueron una revolución. Hasta hace no muchos años, el valor añadido europeo se asociaba con la colaboración transnacional y se suponía que lo que eran financiación de investigadores y empresas individuales debería hacerse a nivel regional o nacional. Y lo que se ha visto es que el valor añadido europeo de introducir competencia a nivel europeo es que se aumenta la calidad de la investigación de los investigadores que, en el caso de European Research Council, obtienen financiación de European Research Council, y creemos que va a ser lo mismo en el caso de las empresas que reciben financiación de European Innovation Council, porque esta competencia está llevando a una selección clara de las mejores ideas, las más innovadoras, tanto a nivel de investigación fundamental como de investigación aplicada por las empresas. Esta es una transparencia que muestra los retornos de España y de Cataluña del programa Horizonte 2020 para el periodo 2014-2020. Por tipo de organización. El tipo de organizaciones que recibieron más financiación del programa Marco Europeo fue las organizaciones de investigación públicas y privadas,
con casi 2.400 millones de euros. Y aquí las organizaciones de investigación catalanas tuvieron unos resultados excelentes en cuanto a la fracción del retorno español que recibieron. La situación es netamente diferente en lo que se refiere a las empresas, la columna de en medio, las columnas de en medio, donde el retorno de las empresas españolas fue de 2.180 millones de euros, mientras que las empresas catalanas solo recibieron 414 millones de euros, por debajo del poder económico de Cataluña. Y finalmente, en lo que se refiere a las universidades, los retornos de las universidades catalanas respecto a las universidades españolas fueron muy favorables, con 418 millones respecto a los 1.378 que se llevaron las universidades españolas. Y esta transparencia lo que ilustra es que el problema de Cataluña en lo que se refiere a participación de empresas en el programa Marco Europeo Horizonte 2020 se debía no a las pequeñas y medianas empresas, sino sobre todo a las grandes empresas. En lo que se refiere a pequeñas y medianas empresas, el ratio de retorno de las empresas catalanas fue razonable, en torno al 25%. Lo cual demuestra que el tejido de pymes catalán es competitivo. Pero hay pocas empresas grandes con base en Cataluña que participen en el programa Marco. Y ahora paso a un nuevo instrumento que muchos de vosotros ya habéis oído hablar, que es el New Generation Europe, al que ya hizo referencia, creo que fue Enric Banda hace unas semanas. Que ha sido la gran iniciativa política y económica europea para ayudar a los Estados miembros a salir de la crisis económica en la que nos subsumió la pandemia del COVID. Y esta gráfica muestra las áreas donde las inversiones de estos recursos en investigación se están dedicando. Entonces, claramente se ve que el área que más se va a beneficiar a nivel europeo, no a nivel de cada país, a nivel europeo es el área de investigación e innovación digital, y luego siguen un montón de áreas con peso equivalente, que son la bioeconomía, salud, hidrógeno y renovables, la economía circular, transporte, movilidad, etcétera, etcétera. Así que, de alguna manera, todos los sectores económicos e industriales se van a beneficiar de I+D+I financiada con este programa, iniciativa europea que se llamó New Generation Europe. Y esta gráfica lo que muestra es el peso que cada país le ha dado a las inversiones en I+D+I dentro de su Plan Nacional de Recuperación, que es el plan que utiliza los fondos asignados por New Generation Europe a cada país. Entonces, los países de la izquierda en rojo son países en general del este de Europa, más Italia y Portugal, que tienen baja intensidad de I+D+I, que están dedicando una parte importante de sus fondos a la I+D+I. Y en el centro de la gráfica está España, que dedica a la I+D+I un 70% de lo que hubiera sido, de lo que fue el gasto de total público en I+D+I de España en el año 2019. Es un poco para dar una idea de la magnitud del impulso a la I+D+I que los planes de recuperación y resiliencia europeos van a dar. Y las grandes prioridades del programa español de recuperación y resiliencia son, en lo que se refiere a política de I+D+I, el reclutamiento de investigadores, investigación e innovación en el campo de la salud, de la automoción, la mejora de la base pública de investigación y la
traslación de una manera de los resultados de la investigación al sector económico, a los sectores económicos. Y entiendo que muchas de las convocatorias para asignar los recursos a estas áreas ya se lanzaron en el 21, muchas de ellas están lanzando en el año 2022 y el nivel de ejecución que vemos desde Europa es relativamente ágil en comparación a lo que se está viendo en otros países. Y ágil también en comparación con lo que se ha visto en la ejecución de los fondos estructurales, donde las cadencias de alguna manera en la preparación de los programas y la ejecución de los presupuestos es mucho mayor de lo que está siendo en la ejecución de los programas financiados por los programas nacionales de recuperación. Así que esperemos que estos recursos tengan un impacto a corto, medio y largo plazo tanto en el sistema de I+D básico como en el sector productivo de la salud y de la automoción en particular. Y en esa transparencia se ilustra de alguna manera el peso que los planes de recuperación tienen como instrumento de financiación europeo de la I+D+I respecto, y eso es la columna de la derecha, respecto a lo que los programas europeos de fondos estructurales y de investigación han dedicado a la investigación en el periodo 2014-2020. Y vemos que el tamaño relativo del esfuerzo europeo, de la inversión europea financiada a financiar en los próximos 4 años, va a ser superior a los ingresos que tuvo España por los fondos estructurales en el periodo anterior, 2014-2020, y muy superior a los retornos que tuvo España del programa Marco Europeo de I+D+I, Horizonte 2020. En azul oscuro se ve la parte de los fondos estructurales que se llevó Cataluña en el periodo 2014-2020, que es muy pequeña, porque es una región muy desarrollada con respecto a otras regiones españolas. También se ve el porcentaje que se llevó Cataluña respecto a España del programa Horizonte 2020, que está muy por encima del 20%. Y lo que no sabemos es el porcentaje que Cataluña se va a llevar de los planes de recuperación. Y, claro, yo creo que en base a las prioridades que se ha marcado España dentro del plan de recuperación, que son el sector del automóvil, la salud, el reclutamiento de investigadores, en principio me da la impresión de que son sectores o áreas donde Cataluña es fuerte, donde entonces yo creo que Cataluña debería ser una de las grandes regiones beneficiadas de los fondos de recuperación. Pero el tiempo nos lo dirá. Sería interesante ver si la audiencia tiene más información de cómo se están asignando estos recursos y en qué medida Cataluña se está beneficiando de manera importante de los fondos de recuperación. Y ya me acerco al final de la presentación. Un último instrumento o elemento de política que creo que es importante para el desarrollo tecnológico de Europa es la política de ecosistemas industriales que estamos promoviendo desde el año pasado. Una política de ecosistemas industriales que se concentrará en 14 sectores, perdón, incluyendo el digital, la salud, agroalimentación, renovables, electrónica, transporte, movilidad. Y lo que es importante es el tipo de políticas integradas que se van a movilizar para hacer que estos ecosistemas se desarrollen de la manera más robusta posible, de la manera más competitiva posible para, en la medida de lo posible, ganar terreno respecto a nuestros competidores y, según cómo, ser líderes en algunos de ellos. Y aquí se ve la panoplia de instrumentos que se pueden movilizar para un ecosistema en particular. En este caso me concentro en un subsistema de renovables que es el de las baterías para los coches y vehículos eléctricos, donde se va a trabajar sobre los inputs en cuanto a tecnologías, las tecnologías que hagan falta para
recuperar el terreno que se haya podido perder en baterías eléctricas, desarrollar en la medida de lo posible la tecnología del hidrógeno y la automatización, hacer una política de desarrollo de materias primas, donde efectivamente tenemos una dependencia estructural en Europa de muchos materiales necesarios para la revolución tecnológica que está suponiendo las baterías eléctricas, algo menos en lo que se refiere al hidrógeno, componentes críticos, materias raras y semiconductores, y finalmente la formación del personal que tiene que tener competencias diferentes a las que se han necesitado en los últimos años para los coches de combustión y diésel. También se está trabajando sobre la demanda, con nuevos estándares, nuevos reglamentos, nuevas fiscalidades que promuevan el desarrollo de la automoción en base a las nuevas tecnologías, con el objetivo de mantener de alguna manera el liderazgo europeo en el sector de la automoción, que estamos en riesgo de perder si no nos movemos muy rápido, porque los americanos, los chinos, los coreanos, los japoneses han avanzado en los últimos años un poquito más rápido que nosotros en la revolución tecnológica del sector de la automoción. Y aquí quería mencionar un instrumento en pequeño que aparece aquí como IPCEE, que es un instrumento que se introdujo hace como 3 o 4 años para financiar desarrollos tecnológicos con ayudas públicas masivas europeas. Son proyectos integrados de interés común europeo que permiten ayudas de Estado mucho más altas que las que se pueden permitir a nivel nacional, siempre y cuando la característica transnacional de los proyectos sea suficiente. Y eso nos permitirá, con un poco de suerte, tener un sistema de ayudas públicas a estos sectores tecnológicos como el de baterías e hidrógeno equivalente al de nuestros competidores. China, Corea, Estados Unidos han invertido masivamente en estos sectores sin tener las restricciones que hemos tenido en Europa en lo que se refiere a ayudas de Estado. Es un instrumento que empieza a funcionar bastante bien, se está aplicando a otros sectores tecnológicos y creemos que va a ser muy útil para el desarrollo tecnológico europeo futuro. Y para terminar, termino más bien con una pregunta. Con una pregunta, y es: ¿en qué medida la multiplicidad de iniciativas europeas e iniciativas nacionales y regionales en algunos campos de desarrollo tecnológico e innovador en Europa no están creando una fragmentación ineficiente? Es una cosa que estamos analizando dentro del Joint Research Center en algunos sectores, el hidrógeno, el aeronáutico, el de las baterías, y donde estamos viendo que hay una panoplia de instrumentos europeos que están intentando acelerar el desarrollo tecnológico en estas áreas, en este caso el de las baterías. Y a la izquierda y a la derecha se ven los acrónimos de las diferentes iniciativas financiadas por el programa Marco, financiadas por Instituto Europeo de Tecnología, financiadas por IPCEIs, financiadas también por partenariados público-privados y partenariados privados. Y sabemos también que hay muchas regiones que están invirtiendo mucho en este caso en baterías. Se creó una plataforma de regiones que tienen interés en la promoción de las baterías eléctricas. 31 regiones colaboraron en esa plataforma de colaboración para el desarrollo tecnológico de las baterías en Europa. Y sabemos también que muchos de los Estados miembros están invirtiendo masivamente en el desarrollo tecnológico de baterías eléctricas. El problema es que no hay una gobernanza, no hay un liderazgo claro que una las sinergias o aproveche las sinergias de todas estas iniciativas, y creemos que si no hay una gobernanza adecuada es posible que el sistema no sea lo eficiente que pudiera ser. Y aquí quería hacer referencia un poco a lo que hace unas semanas también Miquel Barceló nos comentaba de la importancia de la gobernanza como factor de éxito de la iniciativa de 22@ en Barcelona. Y nosotros estamos haciendo la misma reflexión, pero en el ámbito de la gobernanza de los sistemas europeos de I+D+i en sectores particulares.
Lo que no tenemos todavía es la respuesta. ¿Qué tipo de gobernanza sería la adecuada para unir the dots, unite the dots, que dicen en inglés? ¿Cómo conseguir que todos los actores del sistema que quieren contribuir a un objetivo común trabajen en sinergia, compartan información, difundan los resultados de manera eficiente, de manera que globalmente todos avancemos más rápido hacia el objetivo común? La cuestión es, tenemos fragmentación, yo creo que sí en muchos sectores, la cuestión será qué tipo de gobernanza nos podemos dotar para que esto funcione un poquito mejor de lo que ha funcionado hasta ahora. Y con esto acabo mi presentación, estoy a vuestra disposición para comentarios, preguntas respecto a lo que he dicho o relacionado con lo que he dicho. Muchas gracias por esta presentación que nos interpela muy claramente a todos. Tenemos tres canales para hacer llegar preguntes al nostre ponent d'avui. Un són el presencial, el següent és el canal Zoom de l'Institut i el tercer és el canal YouTube que s'està retransmetent aquesta conferència. Bé, tenemos algunas preguntas. Primera, el señor Miquel Barceló pregunta: ¿qué balance se puede hacer hoy del programa RIS3 2014-2021 en términos de mejora de los recursos dedicados a las políticas regionales para la innovación? Gracias. Una buena pregunta, Miquel. Es un tema en el que estamos trabajando en estos momentos. A ver, creemos que hay algo muy positivo que se ha hecho a través de las estrategias de especialización inteligente en muchas regiones europeas y es mejorar la gobernanza de los sistemas de innovación de muchas de estas regiones, donde se ha abierto el debate a los actores del sistema. Se ha implicado mejor a las universidades, se ha implicado mejor a las empresas y las administraciones han tenido que escuchar mucho más de lo que hubieran escuchado en el futuro. Yo creo que es lo más positivo de estas estrategias. Lo que no es tan positivo es el grado de especialización de muchas de las estrategias. A ver, me explico. Uno de los objetivos fundamentales de estas estrategias de especialización inteligente que se promovieron para una mejor ejecución de los programas europeos de los fondos de cohesión para las regiones menos desarrolladas era que las regiones identificaran un número limitado de áreas donde deberían invertir para conseguir los máximos retornos económicos y sociales dentro de la región, en vez de intentar distribuir los fondos escasos de I+D+I entre muchos sectores, o para evitar que muchas de regiones poco desarrolladas intentaran copiar a las regiones más avanzadas. La conclusión es que muchas regiones han sido muy conservadoras a la hora de identificar áreas prioritarias de inversión de sus recursos de I+D+I y, por tanto, creemos que los impactos no serán todo lo buenos que hubieran podido ser. Estamos haciendo en estos momentos un trabajo de análisis de datos que nos permitirán en 1, 2, 3 años tener datos cuantitativos sobre el impacto económico de las inversiones de los planes regionales en estrategias de especialización inteligente, utilizando modelos macroeconómicos, modelos de input-output y modelos econométricos, y que nos indicarán en qué regiones estas inversiones y estos planes fueron eficaces y en qué regiones quizás lo fueron menos. Bien, tenemos una siguiente pregunta del profesor Enric Banda. Gracias, Xavier, por una excelente presentación. En el capítulo de publicaciones altamente citadas,
sobre todo en sectores estratégicos, parece que la UE no brilla. ¿Esto apoyaría lo que algunos hemos defendido contracorriente, que la llamada paradoja europea no existe? Pues, Enric, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy entre uno de los que remó contracorriente ya en los hace 15, 20 años diciendo que yo no veía la paradoja europea ya entonces, pero tampoco tuve mucho éxito. Yo creo que la paradoja europea no existe. En los sectores de la frontera del conocimiento, yo creo que Europa ya hace muchos años que no está compitiendo con los mejores del mundo. Muy bien. Una siguiente pregunta del profesor Lluís Rovira. Los centros de investigación de Cataluña, CERCA, hemos ganado proyectos por valor de más de 500 millones de euros en el horizonte 2020. Sin embargo, no tenemos ninguna interacción directa con la Comisión Europea. Los sistemas de I+D regionales no son considerados como interlocutor. ¿Qué podría hacerse para mejorar esta situación? Gracias. Bueno, es una buena pregunta. A ver, el sistema de gobernanza de la Unión Europea está basado en la representación de los Estados miembros y comités de expertos. Y las regiones no tienen una voz en los foros europeos de decisión más que a través de opiniones emitidas en el comité de las regiones. Pero yo creo que lo que he dicho al final de mi presentación de la gobernanza del sistema europeo de I+D+I necesita una interlocución también con los actores regionales. Porque sabemos, porque lo hemos vivido y lo hemos palpado a través de las plataformas tecnológicas de especialización inteligente en muchos sectores, de las baterías, del hidrógeno, agroalimentación, etcétera, etcétera. Las regiones necesitan poder contribuir a los objetivos europeos y las regiones pueden beneficiarse mejor de lo que pasa en las iniciativas europeas. Lo que todavía no hemos encontrado es la gobernanza adecuada para que haya una buena interlocución, un buen diálogo entre todos los actores del sistema. También los actores nacionales, pero no solo. Es una buena pregunta y es la que nos estamos haciendo en estos momentos. ¿Qué gobernanza necesita el sistema europeo de I+D+I para que sea un poquito más eficiente? ¿No se podría suplir con la privada? ¿Que el sector privado asumiera el liderazgo? Bueno, claramente en muchos sectores tecnológicos el sector privado tiene que jugar un papel clave y en muchos partenariados privados en los sectores tecnológicos claves están funcionando muy bien. Estos proyectos que mencionaba IPCE, ICE, también tienen una representación privada muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente. Es como yo sinceramente me sentí muy identificado con el análisis que se hizo sobre el distrito 22 arroba de Barcelona. Hay muchos interlocutores y el sector privado es un interlocutor muy importante para promover la sociedad del conocimiento, incluidas las empresas que impulsen esta sociedad, pero el sector público juega un papel importante. Porque establece prioridades, asigna financiación y es un actor neutro a la hora de buscar equilibrios entre los intereses de los diferentes actores. Y con el sector privado, siendo muy importante, hay que tener cuidado de que no haya una apropiación de según qué conocimiento e intereses que no sean necesariamente los intereses generales de la sociedad y del país. Así que el sector público tiene que jugar un papel. Y cuando hay muchos actores del sector público, lo que no sabemos es cómo hacer que la gobernanza del conjunto sea adecuada. El profesor Enric Banda pregunta, fragmentación, ejemplo baterías. Creo que la fragmentación es inherente a algunos Estados miembros. La solución tiene que ser europea.
Pero ¿qué gobernanza? Hablamos de gobernanza sistemáticamente. Sí, claramente creemos que es un punto débil del sistema europeo de I+D+i. A ver, yo aquí doy una opinión muy, muy personal y no sé cuál puede ser el resultado final. Yo creo que hay servicios de la Comisión que podrían jugar un liderazgo claro, diplomático, inclusivo, para asegurar que los diferentes actores del sistema remen en la misma dirección. Pero claramente hasta ahora no lo hemos hecho. Hasta ahora los servicios responsables en el europeo de política energética, política industrial, política de transformación digital, se han ocupado más de tomar iniciativas a nivel europeo, legislativas o de financiación, pero no se han responsabilizado de la gobernanza de todo el sistema. A mi entender, yo creo que esos servicios responsables de cada una de estas áreas deberían ser los que tuvieran que tomar este liderazgo. No veo una alternativa a un liderazgo de algún servicio de la Unión Europea. Que sea inclusivo, que sea abierto, que sea colaborativo, sí, pero con una cierta visibilidad y dirección dada desde los servicios responsables de la Comisión Europea. Claro, eso necesitaría que haya un acuerdo por parte de los actores de que así sea, pero yo no veo que haya alternativa. No creo que pueda ser el sector privado por sí solo, no creo que pueda ser un país, un Estado miembro por sí solo. No creo que pueda ser un centro tecnológico o dos centros tecnológicos por sí solos. Yo creo que tiene que ser un servicio neutro y no veo una alternativa a un servicio o alguna agencia nueva que se crea a nivel europeo. Bien, permíteme una pregunta que te he hecho muchas veces. El tanto por ciento de PIB que invierte España en I+D+i, o como quiera decirse, y la media de la Unión Europea, no de los campeones, sino la media de la Unión Europea, es del orden del 70 y mucho por ciento. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se puede hacer para avanzar en ese espacio, en ese gap que hay entre lo que se invierte y la media europea? Sin soñar con los campeones. Ya, a ver. El gran retraso en inversiones que tiene España respecto a economías equivalentes se debe sobre todo a la poca inversión privada. Poca inversión privada que se debe al tipo de empresas que hay en España, que son pequeñas y de poca base tecnológica. Para que España realmente crezca en inversión privada en I+D, tendría que tener empresas de base tecnológica que se conviertan en medianas y luego grandes y que inviertan un 5, un 10% de sus ventas en I+D. El sector público se debe reforzar. Claramente yo no digo que no haya que invertir más y mejor en investigación de excelencia en el sector público. Pero la gran diferencia se da en las inversiones del sector privado, donde España tiene empresas pequeñas y en general en sectores de poca intensidad en I+D+i. Muy bien, no veo que tengamos más preguntas por las vías de donde llegan. Reiterar el agradecimiento. Tu visión periscópica desde Bruselas pues, nos ayuda a entender. Y entender es lo que tratamos de hacer seguramente cada día. Muchas gracias por tu presencia y por tu conocimiento. Gracias. Gracias.